Deportes con Emanuel Villalobos. 1 saludo a todos los seguidores de 24 Morelos. No, Angie. Ahí quédate para que disfrutes la sección champán, la sección del caviar, la sección más cara de este espacio informativo, los Villalobos. Los Villalobos, que arranque la mejor información deportiva. La taekwondoína María del Rosario Espinosa fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2021, reconocimiento entregado en Palacio Nacional, nada más y nada menos que por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Esta es la cuarta ocasión en que la atleta mexicana es distinguida por su actividad y sus logros en esta disciplina, pero es la primera vez que se la galardona por su trayectoria atlética. Muchas felicidades a María del Rosario, un aplauso y un abrazo a donde quiera que te encuentres. También hablando ya de la liguilla, América y Pumas disputaron los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final. Más de 40,000 aficionados se dieron cita en Ciudad Universitaria para atestiguar un empate a cero. Aburridísimo este empate a cero. En el otro duelo, Monterrey y Atlas, los equipos hicieron lo propio. En otra de las llaves de esta fase final de la Liga MX, de igual forma, el marcador, ¿cómo cree que haya quedado? Pues sí, 0-0, de igual forma, aburrido, un tanto aburrido. Este partido sí, un tanto aburrido. América Pumas, no tanto. Por último, Guillermo Echeverría, nadador olímpico de México 68, falleció este 24 de noviembre a los 73 años de edad. Los primeros reportes indican que el exatleta sufrió un paro cardiorrespiratorio. Don Memo es hasta el momento el único nadador mexicano que rompió el récord mundial en los 1500 libres. Descanse en paz, Guillermo Echeverría. Hasta aquí la sección informativa en su espacio Los Villalobos. Deportes con Emanuel Villalobos.